hasta este momento, y salvo que en su conferencia el delincuente Cuitláhuac García diga algo, no han detenido a uno solo de los policías que participaron en esta represión brutal en Totalco. Ni uno, ¿eh? Lo que sí hizo el delincuente Cuitláhuac García fue publicar este comunicado la noche de ayer, ya bastante tarde. En este comunicado están diciendo que desaparecen a la Fuerza Civil. Esta corporación fue creada durante el gobierno del delincuente Javier Duarte. Eso no quiere decir que se vayan a quedar sin trabajo los policías. Lo que van a hacer es maquillarla. Lo que van a hacer es seguir teniendo los mismos elementos y los van a pasar ahora a un mando único que va a depender directamente de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta Fuerza Civil era como la fuerza de élite de la Policía de Veracruz. Imagínense ustedes, ¿eh? Entonces, este es el comunicado que compartió. A ver qué dice hoy el delincuente cuando le pregunten en la conferencia. Seguramente va a salir a despotricar contra los medios. ¡Qué escándalo hicieron! Vamos, como si no fuera escandaloso lo que ocurrió. Porque pues, él toma todos los ejemplos de su amo. Y también seguramente va a decir que con esto ya se acabó el problema. Repito, no hay un solo policía detenido. Hasta este momento no han anunciado que hayan detenido a uno. Dice el comunicado que publicaron la noche de ayer. Ya tarde. El gobierno de Estado, dicen ellos, tiene un montón. Es que no saben ni redactar quién escribió esto. Pero bueno, el gobierno de Estado de Veracruz reitera que reconoce la importancia de que se esclarezcan por completo los hechos en las inmediaciones de Totalco el jueves pasado. Somos los más interesados en ello y que se proceda con justicia tal como lo hemos expresado anteriormente, siendo exclusivamente las fiscalías las que determinen lo conducente. Este gobierno anuncia la desaparición de la Corporación de Fuerza Civil como dirección operativa, por lo que se ha instruido iniciar el proceso de su extinción y se obtenga de esta manera un mando único operativo en una sola dirección, dependiente directamente de la Subsecretaría de Operaciones dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta medida será llevada a cabo en los tiempos que no interfieran en las investigaciones que las fiscalías realizan actualmente. Cabe señalar que los derechos policiales de los elementos, así como los laborales del personal administrativo, se preservarán. Por otro lado, se informa que en fecha 1 de marzo de 2023 se dictó una resolución administrativa por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente en contra de Granjas Carroll por diversos incumplimientos en materia ambiental. Se sancionó y se dictaron medidas para evitar la contaminación del suelo, aire y agua, por lo que el Ejecutivo del Estado ha tomado la determinación de solicitar que de inmediato se realice la verificación del cumplimiento de tales medidas. En caso de no haberlas realizado, se pedirán determinaciones ejemplares en contra de la misma para que no sigan dañando el medio ambiente. Todo esto dentro del ámbito de competencia estatal. ¿Ustedes les creen que van a cerrar la granja? ¡Claro que no! Adicionalmente, anunciamos que el gobierno estatal también gestionará la petición de los pobladores de la región del Valle de Perote para que la Profepa y la Semarnat intervengan e inspeccionen a dicha empresa porcina a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad de competencia federal. Y pues está fechado el día de ayer, ya bastante noche. No, hombre, a la granja no le van a hacer nada, a los policías tampoco. Ya quisiéramos que cuando menos saliera el delincuente Cuitláhuac a dar un pésame, pero pues a lo mejor de dientes para afuera ni vale la pena. Esto lo anunciaron ayer. Piensan que con esto el delincuente Cuitláhuac ya se lavó las manos, pero no, se va a largar del gobierno de Veracruz con las manos puercas de sangre. Y no es el único caso. Ha habido otros. Saludos, compas.